Dijimos que íbamos a ayudar las comunidades de Caribe y El Verde, luego de esta lluvia de granizo que devastó muchas casas, cosechas. Aquí estamos justamente por la solicitud de varios amigos de la comunidad preocupados por este desastre natural, donde nosotros vamos a ayudar a varios hogares con cemento y también con zinc. Hicimos un compromiso con todas las comunidades del municipio de Bonao, pero también con las comunidades de Caribe El Verde. Y aquí está Martín Soriano, que nunca lo ha dejado solo. Exijo nada porque lo que hizo con mi hija y conmigo misma he bendecido y glorificado y declarado en victoria. Le agradezco mucho mientras vida tenga. Dios me le dé vida y bendiciones y salud cada día más.